Señores, el presidente Luis Abinader encabezó hoy el acto de apertura nacional de los programas de residencias médicas en el país. En ese escenario, el presidente del Colegio Médico Dominicano planteó al mandatario que se tome en cuenta a todos los médicos graduados en este año. Nuestra compañera Xiomara Brito tiene detalles. La solicitud del presidente del Colegio Médico Dominicano tiene como objetivo cubrir las plazas vacantes con los médicos que harán pasantías de posgrado. El presidente Luis Abinader consideró que la iniciativa actual de ampliación de los programas de residencias médicas en relación a los nuevos establecimientos de salud y con las nuevas 1.200 plazas permitirá incidir en la problemática de salud del 75% de la población. Señor presidente, aprovechamos la oportunidad para que se tome en cuenta a todos los médicos egresados este año para que con ellos se inicia una pasantía de posgrados en los sitios donde exista una carencia proverbial de recursos humanos. Querido CNEN, sus utopías son una necesidad para este país. La política de los cuidados es un área, como se le está llamando en esta parte, en esta nueva era de las políticas públicas, es un área que durante los dos últimos años hemos visto que no solo es necesaria, sino que también va a suponer un elemento clave en la economía del desarrollo. Asimismo, el presidente del Gremio de Salud solicitó la apertura lo más antes posible de concursos médicos para casi 2.000 plazas vacantes en todo el país. De lo que se trata es de formar un producto capaz de aprender en diferentes escenarios. Aprender a conocer, aprender a ser, aprender a compartir y aprender a ser. El Colegio Médico Dominicano dio apertura a más de 40 nuevas residencias médicas que aportarán al menos 200 nuevas plazas. Xiomara Brito, Noticias.